Era septiembre de 1939 cuando los navíos cargueros Pirja y Dargal, Miss, Rhein y Orinoco, de origen alemán, recibieron por cable la orden de permanecer en Tampico hasta nuevo aviso. Las tensiones de la Segunda Guerra Mundial habían crecido y se temía que cañoneros ingleses y holandeses, que ya patrullaban el Océano Atlántico, los hundieran. La orden de quedarse en puerto fue recibida con gran alegría por parte de la tripulación, pues de este modo no arriesgaban sus vidas por atravesar el mar para volver a Alemania. Sin embargo, en noviembre los capitanes alemanes recibieron órdenes superiores de salir de Tampico. Y en la noche del 15 de noviembre los barcos se desplazaron sobre el Pánuco. El Orinoco no pudo hacerlo, porque coincidentemente habría sufrido una avería. En esa ocasión el Pirja, al parecer, fue autodestruido por órdenes de su capitán ante la amenaza de un cañonero estadounidense que le salió al paso, regresando los otros dos buques a Tampico. El 29 de noviembre volvieron a salir el Hidalgo y el Miss Rhein, esta vez alcanzando mar abierto, quedando el Orinoco en una zona del puerto, ubicada cerca de la puntilla, pues no había manera de que zarpara sin la refacción que le faltaba y toda su tripulación en calidad de refugiados de guerra, iniciando así un drama porque no fueran deportados a la Alemania nazi. Pronto el barco se convirtió en una parte más de la ciudad. Al estar por varios meses en el puerto, punto donde se desarrollaban bailes y otras actividades, y sus tripulantes hicieron vecinos de los tampiqueños de ese sector de la colonia Morelos y Cascajal. Richard Cover, maquinista del Orinoco, conoció a Mercedes Huerta Sosa durante esos primeros días de incertidumbre, y la relación entre ellos fue dándose entre historias de viajes y del terror de la guerra. Ella se enamoró del alemán y terminaron viviendo en unión libre, naciendo de esa relación cuatro hijos: Anita, Lotti, Ricardo y Luis Cover Huerta. Sobre el tiempo duró un lapso de 8 a 9 años en Tampico y finalmente fueron trasladados a la Ciudad de México. Los constantes vaivenes de las autoridades que hostigaban a los refugiados y la catástrofe que originó el ciclón Hilda terminaron porque Mercedes y Richard perdieran contacto. Hubo una batalla legal porque México terminó requisando el barco. Y durante el tiempo que estuvo en la capital del país, entre litigios de consulados, los enamorados escribían cartas para conocer cómo estaba su familia en Tampico y cómo pasaba sus días él en la capital. El barco Orinoco tuvo su historia de guerra, pero su tripulación, de alguna manera, a pesar de todas las dificultades que pasaron, pudieron dejar una huella y transformar una situación hostil a una donde el amor y la alegría por vivir venció a la adversidad de su tiempo.